Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más, sean todos ustedes. Esto es Parihueleando con Vos, el programa del final de la tarde en Telemedellín para conversar, como siempre les decimos, para hacer tertulia, consultar, despejar dudas, enterarse de asuntos que de un modo u otro nos mejoran la vida como ciudadanos, como personas. Los saludamos, Natalia Roldán Villegas y Luis Alirio Calle. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, para todos y una muy feliz semana. Empecemos una semana bien positivos, una semana diferente, una nueva oportunidad. Les quiero contar dónde estamos, siempre les tengo que contar porque hay gente que a veces está pasando los canales y nos encuentra, entonces siempre la invitación para que vengan aquí al canal Parque Telemedellín. Esto es Villa Carlota, carrera 43F1860. Aquí hay un parque bien bonito para que ustedes lo disfruten, un parque para los niños, hay senderos para caminar, hay animales, hay pescaditos, hay unos juegos bien, bien ricos para los niños y bueno, se pueden animar acá a hacer sus picnics y también incluso sus pequeñas fiestas. Hoy había un baby shower aquí, una fiesta para un bebé que venía en camino y bien bonita que estaba. Muy contento nos ponemos cuando ustedes vienen, nos visitan, disfrutan el parque y también ven cómo se hace televisión. También mi invitación hoy es para que usted le comunique, si no es estudiante de comunicación social, pues a su vecino, a su amigo, a su cuñado, a su primo, a sus familiares, que aquí en Telemedellín tenemos una gran apuesta por esos proyectos de los estudiantes de comunicación audiovisual. Estos estudiantes que tienen sus proyectos y quieren que los pasen por televisión y los conozcan no solo aquí en Colombia, sino en el mundo a través de www.telemedellin.tv, pueden hacer sus sueños realidad y poner sus trabajos porque se está presentando una convocatoria. En la página de Telemedellín hay un banner que se llama Queremos conocer tus proyectos audiovisuales. Tienen plazo hasta el 15 de agosto para entregar las propuestas y Proyectado los está esperando para empezar una segunda temporada que viene con todo. Muy bien, Natalia. Hoy es 17 de julio de 2017. Hoy en Nicaragua es el Día de la Alegría Nacional, Natalia. Que nos echen esto, un poquito para acá. Y esto se conmemora porque ese día, 14 de julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza huyó del país, huyó hacia Miami. Estábamos pues en, esto es en el marco de la Revolución Sandinista, y con ese motivo se conmemora este día y se llama así, Día de la Alegría Nacional en Nicaragua. En 1994, 17 de abril, Brasil se corona por cuarta vez como campeón del mundo, Mundial de Fútbol de Estados Unidos. En 1998, 17 de julio, en Italia se da lo que conocemos como Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, Natalia. En 1932, 17 de julio, nació Joaquín Salvador Lavado. ¿Sabe quién es? No, señor. Quino. ¡Ay! El creador de Mafalda. Claro que se sabe esa. Que lo conocemos es por Quino, no por el nombre. Señor. Y nació también un actor estadounidense muy conocido, Donald Sutherland, en 1934. En 1911 falleció, 17 de julio, Rufino José Cuervo, intelectual, filósofo, humanista colombiano. En 1918, 17 de julio, fue asesinado el zar de Rusia, Nicolás II, con su esposa y sus hijos. Eso fue, pues, eso es, los casos históricos. Y me voy al día de ayer, al 16 de julio, domingo, porque ayer se cumplieron 14 años del fallecimiento de Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso. ¡Azúcar! Celia Cruz, muy bien. Como nos animó Celia. Bueno, empecemos con el tema de hoy. Hay personas que de pronto están sufriendo dolor en la mano, les duele el brazo, no saben por qué. Ahora con tanta tecnología, estar pegado de estos teléfonos todo el tiempo, que mirando el chat, que mirando las redes sociales, las tabletas, el computador con el clic, nos empieza a doler el brazo,
nos empieza a doler acá, también en la espalda. Vamos a hablar entonces del síndrome del túnel carpiano, vamos a ver qué es, cuáles son los síntomas, cómo se puede solucionar, los tratamientos. Entonces estén bien conectados, nos cuentan que aquí tenemos un doctor especialista en este caso y en casos pues del brazo, de la mano, para que ustedes le pregunten y vean cómo pueden solucionar sus problemas en casa. Este es su consultorio de Telemedellín. Ese doctor es Luis Fernando Gómez, ortopedista. Doctor, buenas tardes, bienvenido por venir a, por estar aquí en Parihueleando con vos. Luis Alirio, muchas gracias por la invitación. El doctor Luis Fernando Gómez es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, ortopedista de la Universidad Pontificia Bolivariana, cirujano de mano y cirugía de codo de la Universidad de Barcelona y experto en microcirugía y artroscopia de muñeca y mano. Enseguida nos cuenta qué es artroscopia. Hombre, bien, el síndrome de túnel carpiano, eso como que es más común, es tan común como una gripa. Se está volviendo muy común. ¿No es así, doctor? Sí, es una patología bastante común y es un motivo muy frecuente de consulta diario pues, que tenemos en el servicio. Usted se especializó en la mano. Yo soy ortopedista, especialista en ortopedia, pero hice una supraespecialidad en cirugía de la mano, y del codo. Bueno, a ver, metámonos en esto del síndrome de… Pero no íbamos a hablar de la artroscopia. Ah, bueno, ¿qué, sí. ¿Cuáles son esas operaciones? Artroscopia? Bueno, no, la artroscopia son un tipo de cirugías que se realizan ayudados por un lente para evaluar las articulaciones, en este caso las pequeñas articulaciones de la muñeca y de la mano, cuando hay determinadas patologías pues intraarticulares, entonces uno se ayuda con un lente para hacer unas pequeñas incisiones y no tener que hacer un abordaje amplio y tratar de solucionar las patologías por este medio. Muy bien, el síndrome de túnel carpiano, a ver, eso por qué da, en qué consiste realmente, qué, pues decir, para no confundirlo con otras cosas que da en la mano. Ahorita nos cuenta qué otras cosas distintas al túnel carpiano puede uno sufrir en las manos. Pero el tema es este, ¿por qué da esto? ¿Y cómo sabe uno que lo tiene? Bueno, en realidad el síndrome del túnel del carpo es un atrapamiento o una compresión de un nervio que se llama el nervio mediano, el cual es uno de los nervios más importantes de la mano. Está el nervio mediano y el nervio cubital. ¿Ese permite mover los dedos? Es un nervio que tiene dos funciones, una función sensitiva y una función motora. ¿Está acá, doctor, en esta parte? Sí, básicamente el nervio viene desde la parte del brazo, él atraviesa todo el antebrazo hasta llegar a la mano y produce la inervación, como se llama, pues cuando el nervio llega hasta la musculatura de músculos muy importantes en la mano que permiten pues, la movilidad y las actividades en la mano. Entonces, obviamente, cuando hay una compresión, es como si estuviéramos cortando la electricidad o los cables que llevan esa energía a los músculos que actúan en la mano y empiezan a darse las alteraciones. ¿Y entonces por qué da esa compresión? Bueno, existen muchos factores. Existen compresiones traumáticas, o sea, yo puedo tener un accidente, un trauma y ese trauma generarme, por ejemplo, una inflamación o una fractura, esa fractura generar una compresión en el nervio y producir los síntomas. También se puede producir por actividades repetitivas, que es uno de los casos más comunes. O sea, a medida que la persona realiza actividades manuales repetitivas, va generando unos pequeños traumas o microtraumas, como los denominamos, y ellos van generando que el nervio con el tiempo se vaya comprimiendo. Porque el nervio pasa por… El túnel del carpo básicamente es un espacio que es conformado por unos huesos, que se llaman los huesos del carpo, que están en la muñeca, y tiene un techo que lo cubre, que es el ligamento transverso del carpo. Entonces, cuando tenemos una compresión o una disminución en ese espacio, por cualquier razón, se produce la compresión del nervio. Tenemos ya nuestra primera llamada, Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes, amiga, ¿cómo está? Un saludo para ti, un saludo para Daniel, para Juliana Ospina, un saludo muy especial para Diana, un saludo muy especial para Yujair, un saludo muy especial a todos mis amigos de Medellín. Pues yo saludo claro que precisamente sí. A Medellín hoy, iba a ir al canal de Medellín, pero no pude, pues, no me transferí a la económica, pues ya voy a seguir el 22 de julio.
Bueno, aquí te esperamos. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, yo te parece, el tío te está pasando por los jóvenes hoy en día, si está doliendo mucho el brazo izquierdo. Por ejemplo, yo estaba testigo algo en el computador y precisamente algo en el, pues, así físico, porque yo era uno de los brazos. Y a mi mamá también le pasa también lo mismo, porque también después de ver mucho el brazo, si es algo, mala postura o pues algo, y uno toma medicamento algo y eso no funciona. Y lo llevan a uno del hospital de Santa Fe de Antioquia, dice que no tiene nada, que está esposa, que se hace unos exámenes, dice que no tiene nada. A uno puede dar esos dolores hoy en día, tanto a los jóvenes hoy en día y tanto a los adultos. Muchas gracias, un fuerte saludo a todos los de Medellín. Un abrazo bien grande. Un abrazo para ti, Jefferson. Muy bien, Jefferson. Doctor, bien. ¿Qué puede hacer Jefferson que le está doliendo tanto la mano? Bueno, la pregunta de Jefferson es bastante interesante porque existen muchos dolores en las extremidades superiores que son relacionados con la actividad. Incluso muchas veces se confunden o la gente interpreta que es un síndrome del túnel del carpo, pero en realidad pueden existir muchas cosas. La actividad generalmente lo que hace es una sobrecarga. Cuando yo hago una actividad muy repetitiva, está haciendo una sobrecarga sobre la musculatura que precisamente es encargada de realizar los movimientos, y con esta sobrecarga se van presentando dolores que muchas veces pueden ser incapacitantes. Siempre que uno realice una actividad debería hacer pausas en esa actividad. Por ejemplo, el uso del celular, el uso de las tabletas, toda esa técnica. El gimnasio. Primero, tiene que ser muy buena técnica para hacer las cosas, porque uno cree que es solamente llegar a hacer la actividad y listo. Uno debería antes hacer un poco de estiramiento, por ejemplo. El estiramiento puede ayudar a que los músculos se adapten un poco a la actividad y que no se sobrecarguen y no generen tanto dolor. Lo mismo lo que les decía, las pausas activas. Las pausas activas lo que hacen es que yo pare un momento, deje relajar un momento el músculo y pueda seguir haciendo la actividad. Pero, por ejemplo, las personas en los computadores, en los juegos, que ya es muy común también los juegos de video, se quedan horas y horas y horas haciendo el mismo movimiento y obviamente eso puede generar dolor. Estoy hablando pues porque la pregunta era como muy dirigida a las personas jóvenes. Se quedan mucho tiempo haciendo esto y después quedan con dolores y pueden ser ocasionados por esto, por una actividad repetitiva. Bien, vamos a una pausa, Natalia. Sí, señor, por favor. Volvemos en un minutico, vamos a un corte de mensajes institucionales, estamos en Pariboleando con vos. Esto es Pariboleando con vos y hoy estamos conversando sobre el síndrome del túnel carpiano. Todo lo que haya para preguntar, las dudas que tengamos sobre este mal que da en las manos y qué es lo que hay que hacer, cómo son los síntomas, cómo es el tratamiento, cuándo hay que moverse, pues, y según el caso. Muy bien, y estamos hablando de ello con el médico Luis Fernando Gómez, ortopedista. ¿Le provoca tinto, doctor? Aquí hay tinticos. ¿Te quiere tinto? A mí, claro que sí, muchísimas gracias, caballero. Y yo les voy recordando nuestras líneas telefónicas, 268-6033, 268-6033. Ahorita estábamos hablando de las causas, trabajar con el computador, estar todo el tiempo con el teléfono, diferentes trabajos, que siempre estar moviendo la mano o de pronto aporrearnos haciendo algún ejercicio. Pero yo también le quería preguntar, hay personas que nacen con el túnel del carpo más chiquito y estas personas sufren más de la mano, ¿eso también se ve? Bueno, en realidad sí puede ocurrir, digamos que el tamaño de la mano, de las estructuras óseas puede tener que ver obviamente en la manifestación, porque mientras menos espacio haya, obviamente va a haber una posibilidad mayor de compresión cuando tengo algo que me está ocupando el espacio. Muchas gracias. Y obviamente puede aumentar. No es muy común realmente que las personas, digamos, nazcan con un túnel o con un espacio tan pequeño, porque igual si tienen un espacio pequeño, generalmente las estructuras también son como pequeñas. Digamos que tiene una mano pequeña, el túnel puede ser pequeño, pero a la vez las estructuras son más pequeñas, entonces dijéramos que se comportaría similar. Sin embargo, cualquier evento que genere disminución del espacio podría generar compresión. Usted mencionaba ahora que acciones repetitivas pueden producirlo. Estaba pensando yo en las labores de la cocina.
ahí es donde más hay cosas cargando repetidas. Cargando los bebés. Así, sí, no sé, sí, y si por esa razón u otras, porque leí que suele darle más a las mujeres que a los hombres, ¿por qué razón realmente? Sí, en realidad hay cierta predisposición de las mujeres a desarrollar el síndrome del túnel del carpo, es bastante más frecuente en las mujeres, aunque puede dar en cualquier persona, y precisamente estas actividades manuales caseras pueden, la mamá se levanta desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche, hace actividad todo el día, obviamente esto puede estar relacionado con un aumento en los síntomas, porque la sola actividad repetitiva, como les decía, puede generar pequeños traumas, inflamaciones repetidas que van ocupando espacio en ese túnel que es tan pequeño y puede generar aumento de los síntomas. Tenemos una llamada. Vamos a Manrique, Blanca Cano en Manrique. Buenas tardes, doña Blanca, bienvenida a Parihueleando. Para felicitarlos por su programa. Muchas y para gracias. Hacer una preguntita al médico muy, muy rápida, pues, porque en el programa hay muchas personas que lo oímos y necesitamos como un consejo al médico. Yo tengo una hija que tiene 39 años. Ya la operaron de un codo, porque ya tiene la enfermedad en las dos manos, tiene el del carpio. Y el otro codo también está comprometido ya, entonces ella ve que la mano se le está como torciendo. Pues a ver, ¿qué dice el médico? Si esta enfermedad degenerativa, porque ella ya fueron pues de la EPS a visitar la empresa donde ella trabaja y para mirarle en el puesto de trabajo y la tienen en terapias, pero el dolor es muy horrible. Y ya ella es operada de un codo y que está comprometido el otro codo. Y ella también dice, ella me mostraba las manos porque ella está en Bogotá viviendo, pero ella vino en estos días y me decía que las manos se le están torciendo desde el codo para abajo y que el dolor es tan horrible. Al médico que nos dice pues si esta enfermedad es degenerativa, porque para una persona tan joven, es que tiene 39 años y el trabajo de ella siempre ha sido en computador, pero ella empezó perdiendo la fuerza. Por ejemplo, ella empezó que si ponía a extender la ropa, se le caía la ropa cuando la operaron del codo, la primera vez. Pero ya está otra vez comprometido el codo operado y el otro también. Muchísimas gracias y felicitaciones por ese programa tan maravilloso. Gracias a usted, doña Blanca Cano, en Manrique, doctor. Bueno, doña Blanca, básicamente la compresión que ocurre en el túnel del carpo es en la muñeca. O sea, el síndrome del túnel del carpo, la compresión se da en la muñeca y se producen los síntomas más que todo en la mano, aunque a veces puede producirse síntomas en toda la extremidad. Existen otros tipos de compresiones, que es por ejemplo la compresión del nervio cubital, que esa sí ocurre en el codo, porque ella estaba hablando algo pues como del codo, que sí. La habían operado el codo, no sé si de pronto se equivocó o si era el codo, porque existe un atrapamiento de otro nervio importante de la mano que se llama el nervio cubital, que ocurre en el codo y a veces se hace esa liberación y es un nervio bastante importante de la mano, dijéramos que es incluso más importante que el nervio mediano en la mano, los dos comparten inervación en la mano. Realmente no es que sea una enfermedad degenerativa ni que produzca pues deformidades o desviaciones, muchas veces como el nervio lo que hace es inervar la musculatura, los músculos van perdiendo masa y se van adelgazando, lo que nosotros denominamos atrofia, entonces a veces puede producir como una sensación visual de que la mano está deforme, pero es más porque se produce una disminución del volumen de la musculatura y eso puede generar que la persona crea pues que las manos están torcidas, porque realmente que produzca que las manos se tuerzan, no, lo que produce es el daño del nervio que hace que la mano no funcione bien, porque los nervios que están inervando esos músculos no están funcionando. ¿Qué es inervar la musculatura? A ver, digamos que los nervios son como los cables por los que va la electricidad y ellos llevan corrientes nerviosas, ellos son pequeños cables que se unen y llegan hasta el músculo, producen unas descargas para que el músculo se contraiga. El músculo también son pequeños filamentos que producen compresión y son los encargados de realizar la movilidad de los dedos, de la mano. Hombre, Uno de los síntomas era el hormigueo, pero hay otros síntomas, sí. ¿Cuáles pueden ser? Incluso hay casos en los que la patología puede estar tan avanzada que incluso no da hormigueo y ya se empieza a desatrofiar la musculatura, y es que empieza a verse la mano más delgada y eso ya puede significar un compromiso bastante avanzado del nervio. Entre otros síntomas puede ser el hormigueo, pero también lo que decía la señora, que se le caen las cosas de las manos, a veces sienten debilidad,
sienten dolor, pueden sentir dolor. O sea, el síntoma cardinal y característico, dijéramos que es lo que llamamos las parestesias, que son esos calambres o esos hormigueos que se sienten en los dedos, pero realmente se pueden sentir otras cosas como la debilidad o que pierde la posibilidad de agarrar los objetos. Bien, y cuando uno tiene esos síntomas, ¿qué debe hacer? Le pregunto, es por si uno se descuida con esto, ¿podría perder la movilidad en la mano? Pero yo pienso que lo primero sí es consultar, porque uh-huh. realmente existen varias etapas en esta patología. Hay, dijéramos que en términos generales, una patología leve, moderada y severa. Obviamente, mientras más avanzado sea, el compromiso es mucho mayor y obviamente es más grave. Pero realmente sí deberían consultar, porque o sea, yo puedo sentir la sensación de hormigueo, calambres en la mano, pero realmente no sé qué tan avanzado está el problema. Y la idea es poderlo evaluar, pedirle los exámenes respectivos para mirar qué tan avanzado está este problema. Entonces, hablemos paso por paso. ¿Qué encontramos cuando hay una patología leve, cuando hay una moderada y cuando hay una severa? ¿Qué empezamos a encontrar? Realmente no es que haya una escala en los síntomas, más que todo en la patología y en el avance del compromiso. Pero dijéramos que en términos generales la sensación de hormigueo en las manos nos puede hacer pensar que tenemos un síndrome del túnel del carpo. Ya de acuerdo a la severidad ya se determina es con los estudios, con la evaluación clínica y con los estudios que se hacen pues de ayudas diagnósticas. Pero básicamente los síntomas nos indican que debemos consultar, pero ya el médico es el que determina, de acuerdo a la evaluación, qué tan severo está. De pronto el tiempo es una de las cosas que nos podría dar a pensar que el problema esté más avanzado. Sin embargo, yo he tenido pacientes que empiezan con síntomas muy cortos y tienen un proceso mucho más avanzado que otros que ya llevan mucho tiempo sintiéndolo y no pasan de un compromiso leve. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Luz Estela Cardona, bienvenida, adelante. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Bueno, primero que todo le doy las gracias a ustedes, a Telemedellín, por estos espacios pues tan educativos, ¿no es cierto? Le claro. voy a preguntar al especialista. Yo tengo 74 años y yo coso en máquina desde que tenía 12 años. Bueno, manejo mucho las tijeras, cortando, manejo el lápiz mucho, sacando los moldes y luego en la máquina cosiendo. Esa es una actividad pues que la hago casi diario desde hace, imagínese, 60 y pico de años. Hasta ahora no he sentido nada, nada, nada. Pero sí quiero que el doctor, por favor, me enseñe algunos ejercicios para pues no empezar a sufrir. Claro. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Un abrazo para usted en Itagüí y felicitaciones por todos esos años cosiendo. Muchas gracias. Preventivo, pues, es decir, uno puede prevenir eso, ¿no? Sí, señor, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué ejercicios pueden hacer las personas que nos están viendo en la casa? Bueno, doña Luz Estela, entre las opciones que tenemos para controlar esto, para ayudar, como digamos, a prevenir, lo que decía anteriormente, las pausas activas, o sea, la idea es que usted no haga las cosas de chorro largo, sino que pare por momentos para que estire un poco y deje de descansar las manos. Los ejercicios principalmente son de estiramiento, es básicamente lo que uno recomienda. Existe un ejercicio, pues no sé, lo mostraría aquí pues como para que ellos lo vean. Sí. Hay un ejercicio que es de estiramiento, micrófono. No, lo puedo mostrar acá. Ah, listo. Es hacer, por ejemplo, esto, como si usted fuera a dar una cachetada lo más fuerte que usted fuera a dar, lo más extendido posible el brazo y los dedos hacia atrás. ¿Esto con qué fin? Esto lo que ayuda es como para que el nervio es una estructura que pasa por este espacio, él se va abriendo un poco de camino en este espacio para que no quede tan incómodo y él pueda realizar realmente como una buena excursión o un buen paso a través del túnel del carpo. Igualmente cualquier ejercicio para estirar la musculatura nos puede ayudar, por ejemplo ejercicios, simplemente hacer ejercicios con la extensión del codo y de la muñeca, extensión completa, bien sea para arriba, para abajo, extensión completa de los dedos, flexión completa,
Básicamente son ejercicios como de estiramiento. De estiramiento. Sí. Pero lo más importante es suspender por ratos la actividad y hacer un poco de desestiramiento. Eso le iba a decir doña Luz, no sé si estaba al principio del programa, entonces que recordara siempre hacer pausitas y hacer los estiramientos. Y como usted está en el mundo de la moda, yo les quiero contar a todos que la semana entrante, 25, 26 y 27, Telemedellín será de Colombia Moda. Nos pueden ver por televisión, nos pueden ver en www.telemedellin.tv, tenemos allí nuestro micrositio, y les cuento también que Lina Tobón y yo estamos con nuestro programa de radio Lolas al Aire de una y media a tres de la tarde. Bueno, les estaba ahí contando esa cuñita, ya nos vamos un momentico para este corte de mensajes institucionales y volvemos a Parihueleando con vos. Luis, te reíste. Seguimos en Parihueleando con vos, conversando con el doctor Luis Fernando Gómez sobre el síndrome de túnel carpiano. Hombre, pienso en algo que le dicen a uno a menudo de no lavarse. Yo soy uno pues que siempre que llego de la calle me lavo las manos. Y a menudo me lavo las manos y puede uno estar acalorado, ¿cierto? Desde niño le decían a uno que no se bañara acalorado, no se mojara. Y pregunto si eso de lavarse uno las manos acaloradas puede también causar esto u otras cosas, otros problemas en las manos. Bueno, Luis Alirio, realmente eso es más un mito que se ha creado pues, sí, a través de los años, de que si yo llego, estoy haciendo actividad y me mojo o entro a la nevera, me voy a torcer o que me va a producir algún problema. En realidad es más un mito. No es que esto vaya a aumentar el problema o lo vaya a disminuir. A veces la sintomatología, cuando ya está establecido, puede empeorar de pronto con cambios de temperatura, que se pueden aumentar los síntomas, las parestesias, eso puede ocurrir, pero más por los síntomas. Pero realmente no es porque se origine o se aumente el problema porque hagan este tipo de cosas. Muy bien, tenemos en Aranjuez está Luz Mary Muñoz. Luz Mary, parihueleando con vos. Buenas tardes. Luz Mary, en Aranjuez. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Luz Mary. Feliz de estarlos escuchando. Sí, señor. Adelante, ¿cuál es su inquietud, Luz Mary? Luz Mary, usted debe bajarle el volumen a su televisor para que no exactamente del túnel del carpio, pero es que tengo un problema aquí en el codo. Doña Luz Mary, si usted le baja el volumen a su televisor, podemos escucharnos mucho mejor. Vea, me caí aquí en la puerta de la entrada de la casa y me han hecho varias radiografías. Sí. Doña Luz Mary. Y en una de las radiografías dice fractura de la apófisis coronoide del cúbito visible. ¿Aló? Sí, adelante, adelante, doña Luz Mary. En la proyección lateral con derrame articular y rechazo de cojinetes grasos adyacentes al codo. Muy bien, ¿cuál es el problema de doña Luz Mary, doctor? Bueno, doña Luz Mary, esto ya es otro problema diferente, pero es importante que consulte porque según lo que refiere, pues tuvo una fractura. La apófisis coronoides es una parte del hueso, que ella muy bien lo explicaba, el cúbito en el codo, y es una parte donde se pegan unos ligamentos muy importantes del codo, que incluso puede dar alguna inestabilidad. Entonces yo pienso que ella sí debería consultar, ojalá lo más pronto posible, no esperar mucho tiempo porque de pronto necesita algún tratamiento adicional, en algunos casos es quirúrgico, entonces es importante que consulte. En estos temas médicos es muy, muy importante, aquí damos unas bases, explicamos las causas, la sintomatología, qué podemos hacer en casa, pero recuerden cuando hay un dolor, cuando ya se está avanzando en la enfermedad, en un trastorno, cuando también estamos hablando de los temas psicológicos, hay que consultar, porque desde acá es muy difícil saber en realidad a usted qué le está pasando. Para doña Luz Mary un abrazo y le recordamos a todos, cuando se comuniquen con nosotros, le bajan todo el volumen al televisor, se comunican por su teléfono, porque si no es muy difícil la comunicación. Muchas gracias. Hombre, realmente hay algunos trabajos con los que se corre más riesgo de sufrir este síndrome o cualquier actividad profesional puede causarlo.
Sí, existen algunas actividades que tienen mucho más riesgo, dijéramos actividades que implican fuerza. Por ejemplo, las personas que trabajan con taladros neumáticos, que hacen una fuerza grande y una presión bastante grande. De hecho, ellos utilizan, su apoyo es básicamente ahí en la zona donde está el carpo, y son personas que están predispuestas. Las actividades que impliquen cargas de peso, sobre todo repetitivas, o sea, es muy enfático en manifestar. Si es una persona que hace actividades de carga, pero es, dijéramos, esporádica, no quiere decir que sea una persona que tiene un riesgo mayor. Son más las actividades repetitivas las que generan. Obviamente, si tenemos mayores cargas, puede generar un mayor problema y síntomas. Llevar bosolsas en las manos, por ejemplo, cuando uno va al mercado y, digamos, vive cerca y entonces no tiene carro para llevarlas y las lleva en las manos colgando, ¿eso no es bueno? Dijéramos que cuando se excede el peso no es bueno. O sea, uno debería llevar en realidad bolsas livianas, uno no debería abusar tampoco de cargar ese tipo de cosas o llevar en una canasta o conseguir de pronto un carrito por donde pueda rodar y llevar. No es que quiere decir que por esto vaya a pasar algo, pero en realidad hacer tanto esfuerzo y si lo tengo que hacer muy frecuente por largos periodos o si yo tengo el supermercado bastante lejos y tengo que cargar, pues lo ideal es en realidad cuidar las manos, porque las manos tienen estructuras muy débiles, muy pequeñas, que en realidad pueden sufrir haciendo todo este tipo de actividades. Entonces la recomendación básicamente es tratar de no abusar mucho, si son cosas que tiene que hacerlas porque no tienen otra medida, pero por ejemplo si va a llevar una bolsa, distribuya la carga en dos bolsas y la lleva en las dos manos, sería más recomendable y más aconsejable. Bueno, ahorita hablamos entonces de algunos ejercicios que se pueden hacer en la casa, pero ¿qué otras cosas nos puede recomendar, sobre todo para prevenir? Hablemos de prevención, la gente de pronto no está sufriendo en este momento esos dolores, pero hay que prevenir, entonces ejercicios, la alimentación tiene que ver, ¿qué más se puede hacer para estar mejor y no tener que ir donde el médico y consultar porque tenemos este síndrome? Yo he oído decir que el colágeno puede servir, puede ayudar. En realidad existen muchas ideas, muchos mitos y muchas cosas que también son experimentales, que incluso se dicen en artículos y en revistas que se podría prevenir o cómo se podría manejar, pero realmente hay cosas que no están todavía muy establecidas. Dijéramos que el colágeno, la alimentación tampoco es que tenga realmente mucho efecto. En realidad no sabemos quién va a desarrollar un síndrome del túnel del carpo. O sea, existen algunos factores que son predisponentes y que de pronto pueden generar algo más de posibilidades de producirlo, pero realmente cualquier persona lo puede desarrollar. Entonces, como una recomendación a decir que deba hacer algo para que no le dé, en realidad no existe. Básicamente uno da unas ciertas recomendaciones, estirar, hacer pausas activas, no levantar cargas de peso, es con el ánimo de prevenir muchas cosas y muchos tipos de dolores que puedan dar en la mano, pero no necesariamente porque eso vaya a prevenir o a evitar que se desarrolle un síndrome del túnel del carpo. Bueno, uno ya tiene el dolor, digamos, tiene ese problema, tiene el síndrome. ¿Hay manera de evitar la operación? Bueno, eso depende de el tipo, el grado, lo avanzado que esté el problema. Como hemos dicho, existen grados leves, moderados y severos. Dijéramos que los grados leves y moderados podría hacerse manejo conservador sin necesidad de cirugía. ¿Cómo hace uno el diagnóstico realmente? O sea, existen unas pruebas y el diagnóstico es básicamente clínico. O sea, el paciente va, uno hace ciertas pruebas así sencillas en las cuales se evalúa y determina que probablemente el paciente esté sufriendo de un síndrome del túnel del carpo. Y entre los estudios que se hacen para complementar y saber realmente cuál es el compromiso del nervio, está un examen que se llama la electromiografía. La electromiografía lo que hace es un examen en el cual se mira cómo es la conducción del nervio a través de la mano y del miembro superior para determinar si el nervio está conduciendo muy lento esa electricidad de la que estábamos hablando y los impulsos están llegando muy lentos y saber qué tan severo es el compromiso. Tenemos otra llamada, Álvaro Carmona desde La Estrella. Álvaro, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Le recordamos, por favor, cuando llamen, le bajan todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar por el teléfono. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí, está todo bajo. Ah, bueno, señor, adelante. Buenas tardes, señoritas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Tengo un problema en las manos, que yo trabajé 24 años en Curtimbres de Itagüí y en este momento se me están poniendo las plantas de las manos
en unos nudos y se me está torciendo el tercer, cuarto dedo de la mano izquierda. Yo le pregunto al doctor si eso del túnel del carpio depende de esa, porque me dijeron de que eso era una enfermedad que se llama Dudipren. Muchas gracias, don Álvaro. Doctor. Bueno, realmente por lo que dice don Álvaro, parece que lo que está haciendo es una cosa que llama una enfermedad de Dupuytren. Es un nombre pues, realmente que se le dio por la persona que lo descubrió por primera vez. Esto lo que es, es una patología completamente diferente al síndrome del túnel del carpo. Esto lo que hace es que en la mano existe una fascia que es como un recubrimiento que va por debajo de la piel, que a veces ocurre, se va como engrosando y como recogiendo. Hay ciertas personas que tienen una predisposición a desarrollar esto, personas con diabetes o personas también con actividades manuales repetitivas, y esto lo que hace es una retracción de esa fascia y en ocasiones, como dice él, puede producir una flexión que en algunos casos es incapacitante de los dedos, que dependiendo de la severidad o de la cantidad de retracción ya se determina el tratamiento, muchas veces es de manejo quirúrgico. Es una patología totalmente diferente, pero también es una patología relativamente frecuente en las manos. A propósito, estamos hablando del síndrome de túnel carpiano, pero ¿qué otras cosas, qué otras enfermedades le pueden dar a uno en las manos? Reumatismo, por ejemplo, ¿eso es parecido a lo del túnel carpiano o eso es completamente distinto? No, cuando, por ejemplo, existen algunas patologías de la mano, por ejemplo, el reumatismo o lo que llaman la enfermedad reumatoidea, puede predisponer y puede aumentar el compromiso del síndrome del túnel del carpo, porque la artritis reumatoidea produce una deformidad en las articulaciones, eso a veces puede producir una disminución del espacio en el carpo y producir un síndrome del túnel del carpo, pero en realidad existen infinidad de patologías que pueden dar en la mano. Hay patologías que son muy asociadas, por ejemplo, al túnel del carpo, que no quiere decir que uno genere el otro, pero que sí pueden coexistir, por ejemplo, los dedos en gatillo, que es esa sensación como de que el dedo brinca y que se queda como pegado. Es una patología también muy común en las manos y que muchas veces coexiste con el síndrome del túnel del carpo. Existen tendinitis que son bastante frecuentes, que también tienen que ver con la actividad, pero que se desarrollan más que todo en la parte tendinosa, que son las terminaciones musculares, donde ya genera los movimientos cuando se pega al hueso, se producen ya inflamaciones que se llaman tendinitis o tenosinovitis, que son diferentes. El túnel del carpo es básicamente el nervio, que es otra estructura importante, y las tendinitis o tenosinovitis son compromisos ya del tendón, que es el que realiza básicamente el movimiento. A mí me dio lo del dedo gatillo en este dedo, pero se me quitó y yo solito. A mí me habían dicho, eso va de operación, hermano. Ahí no hay tu tía, y sin embargo eso se quitó. Sí, realmente la cirugía se considera como la última opción. Hay enfermedades que se resuelven solas, que los síntomas, hay personas, por ejemplo, que con el túnel del carpo tienen síntomas y con el tiempo disminuyen y no vuelven a sentirlo, entonces uno considera que esas personas no hay que hacerles nada adicional. Ya es cuando es persistente, que sigue, ya va generando dolor y que cada vez va generando un compromiso mayor, cuando uno ya empieza a acercarse a los tratamientos más allá, que puede terminar en una cirugía. Muy bien, estamos hablando del síndrome del túnel carpiano en Pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Pariboleando con vos y esta tarde estamos conversando con el médico Luis Fernando Gómez sobre síndrome de túnel carpiano. Todo lo que hay que saber sobre esta patología en las manos. Yo le pregunté ahorita si uno podría perder la movilidad en la mano porque se agrava el síndrome y no acudió a tiempo donde el médico o qué. ¿Podría pasar eso? Sí, en realidad sí. Cuando el compromiso ya es muy avanzado, el nervio lleva mucho tiempo comprimido, ya empieza a generar una afectación directamente del nervio, ya no lleva esos impulsos hacia el músculo, se empieza a atrofiar el músculo y como el músculo es el que realiza la movilidad de los dedos, se empieza ya a afectar, incluso puede ser irreversible, o sea, llega un momento en el que ya no hay recuperación, incluso con cirugía, si yo hago la cirugía y libero el nervio, pero ya el nervio está lo suficientemente afectado, no hay vuelta atrás y el nervio ya queda completamente dañado, entonces sí hay que ponerle atención. Tenemos otra llamada, muy buenas tardes, Pariboleando con vos.
Beatriz, ¿de dónde nos llama Beatriz? Buenas tardes. Ay, casi no escucho. Bájale todo, por favor. Exactamente. Nos llamo de La Estrella. De La Estrella. Muy bien, Beatriz. ¿Qué inquietud tiene? Sí. La inquietud mía es que tengo un hijo que tiene 30 años y él sufrió un accidente automovilístico. Él le pasó un furgón por la mano y sufrió aplastamiento. Ah. Hace 7 meses sufrió este accidente. Le han hecho muchos exámenes, incluido resonancia magnética, muchos, y lo han tratado todo el tiempo con mucho antibiótico, mucha cosa. Pero ese muchacho en estos 7 meses le han hecho bastantes terapias. La ARL se encargó de él y resulta de que en ningún momento ese muchacho ha mejorado absolutamente para nada. En todo momento él no puede hacer absolutamente nada con la mano porque inmediatamente se le inflama. Se pone así como si fuera un guante de boxeo. Y luego, entonces, se está quieto, se le baja la inflamación. Hace 7 meses. Y ahorita resulta de que últimamente la inflamación no ha bajado. Últimamente la inflamación sube, y así se queda. Y el dolor es supremamente fuerte. Él ha estado en manos de ortopedistas y demás, pero no le vemos absolutamente ninguna mejoría. Doña Beatriz, muchas gracias por comunicarse con nosotros, doctor. Bueno, en realidad por lo que veo fue un traumatismo bastante severo. Eso lo llamamos un trauma por aplastamiento en el cual las estructuras de la mano sufren bastante. Yo les decía que las estructuras son muy pequeñas y muy delicadas, dijéramos, y obviamente para que le pase un camión por encima tiene que ser un trauma bastante severo. Entonces claro, hay que mirar cuál es la magnitud del problema, qué tanto se lesionaron los tejidos para poder considerar si existe alguna posibilidad de hacer algo más allá. Puede que el trauma sea tan severo que realmente no haya nada que hacer, pero sí es importante y sería bueno que, existiendo la posibilidad de un cirujano de mano, es bueno que la agotemos esta posibilidad, que de pronto pida una cita para mirar si se puede hacer una evaluación con todos los exámenes que tenga, a ver si existe alguna posibilidad de mejoría, que es difícil porque por el tipo de trauma a veces no es posible recuperar movilidad y funcionalidad de la mano. A veces también incluso con esos traumas tan severos se producen inflamaciones, como decía ella, que son crónicas, que incluso producen atrapamientos y producen compresiones de los nervios, que más adelante toca hacer ciertas cirugías, es básicamente para evitar esas compresiones que se producen por esos tejidos que están tan lastimados. Para todas esas compresiones, se habla mucho de los desbloqueos, de ir a donde un quiropráctico, ¿usted lo recomienda o no? Bueno, en realidad no lo recomendaría. Los bloqueos, básicamente, lo que se hace es tratar de producir un alivio del dolor que se hace más arriba del sitio del compromiso. Si la patología es un compromiso del nervio, realmente no va a servir mucho, porque lo que hace es mejorar los síntomas, pero la compresión va a seguir y el nervio se va a seguir dañando. En algunas ocasiones se utilizan los bloqueos más altos, es solo para manejo del dolor. En pacientes que tienen de pronto una neuropatía, que es un dolor específicamente ocasionado por una lesión nerviosa en la cual se mejoran los síntomas, y que como los dolores de tipo neuropático que son ocasionados por las lesiones nerviosas son muy molestos y a veces muy difíciles de tratar, se pueden hacer bloqueos, pero como manejo de una patología compresiva en realidad no, hasta que uno no logre descomprimir el nervio no se va a solucionar el problema. ¿Y cuando desbloquean la columna, eso le ayuda también a eso? No, lo que pasa es que todos los nervios, el origen de todos los nervios de las extremidades viene desde la columna. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es lo mismo, hacer un desbloqueo, pero es para mejorar síntomas, para mejorar el dolor que se genera desde ese nervio en una parte más alta. Pero como el compromiso y la compresión es distal, en realidad no van a surtir efecto, porque mientras yo no descomprima el nervio en esa parte donde realmente está afectado y está comprimiéndose, no voy a solucionar el problema. Hombre, ¿qué deportes están asociados a esto del síndrome de túnel carpiano? Uno piensa en los que juegan tenis, los que juegan béisbol, los que hacen pesas, por ejemplo, en gimnasio. ¿Qué deportes pueden...? Sí, hay patologías que son características, dijéramos, de algunos deportes. Por ejemplo, conocemos el codo de tenista, hay jugadores de béisbol que sufren mucho del hombro. Dijéramos que, por ejemplo, los pesistas, incluso los ciclistas, porque los ciclistas hacen mucho apoyo sobre esta zona. Sí. Y al pararse, subir tanto tiempo, 6 horas sobre una bicicleta, apoyándose sobre esta zona, pueden hacer patologías compresivas en la muñeca. Entonces, el ciclismo y las pesas, al levantar, hacer todo ese peso sobre esta zona, pueden generar
también una predisposición para este síndrome. Como hay veces el programa se nos vuelve una clase, yo quiero revisar dos palabritas que usted las mencionó, fascia y también usted acaba de decir algo, no, se me olvidó el nombre, ya hablemos qué es la fascia de los tendones. Bueno, la fascia básicamente es como una telita, como un recubrimiento que tienen los músculos. Uh-huh. Yo lo mencionaba ahorita cuando llamó el paciente sobre la enfermedad de Dupuytren, es como un tejido especializado que es como de recubrimiento. El tejido recubre y protege la musculatura y en el caso de la mano, ella se pega como a la piel de la mano, como dijéramos que en cada parte del cuerpo la piel es especializada, en las manos también. La piel de la mano es un tipo de piel diferente que si yo no tuviera esa fascia, la piel me colgaría básicamente aquí en la mano, como yo flexiono y toda la piel quedaría colgando y esto lo que hace es como anclarla a la mano, a las otras estructuras para que no quede así, para yo poder desarrollar y tener una buena funcionalidad. Oiga, hombre, ¿por qué sudan las manos? Eso se puede considerar un problema. Sí, cuando eso se llama hiperhidrosis, cuando yo sudo más de lo normal. Sí. Eso sí puede ser un problema y obviamente hay gente que se avergüenza de eso. Hay pacientes que no le quieren mostrar a uno las manos, así vayan por otra patología, porque dicen que le sudan mucho las manos. Eso ya es por un aumento en la secreción de las glándulas sudoríparas, que a veces se puede hacer el tratamiento desde más arriba, porque hay unos nervios que llevan como cierto estímulo a esas glándulas para que desarrollen más sudor. Sudoración. Ahora, uno pues suda más cuando está estresado, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Claro. Doctor, porque se activa más ese sistema. Volviendo al síndrome, si este síndrome tiene que ver con las articulaciones, yo vuelvo otra vez a la alimentación, ¿qué puede servir para que nuestras articulaciones funcionen mejor? ¿Qué clase de alimentos? Porque eso a la larga es preventivo. Bueno, dijéramos que la alimentación en términos generales es para todo el cuerpo. No es que yo con determinados alimentos vaya a desarrollar unas mejores articulaciones o no. Siempre recomendamos, obviamente, para todo el organismo, una dieta balanceada, pues una buena dieta, no abusar de azúcares, grasas, pero no existe realmente alimentación específicamente que le ayuden a la articulación. No, y realmente el túnel del carpo no es tanto un problema articular, es una… Del nervio. Sí, es como dijéramos, el nervio está pasando por un túnel que cuando se estrecha por alguna circunstancia da el problema, pero no es directamente relacionado con la parte articular. En realidad las articulaciones son más para el movimiento, para las actividades que hacemos cotidianas, pero dijéramos que existiera un medicamento o un alimento que va a prevenir esta alteración, realmente no lo hay, sí, pero sí recomendamos obviamente una buena alimentación. Entonces, para resumir, los que tenemos actividades repetitivas, lo más importante es hacer las pausas para que prevengamos esta enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por estar parihueleando con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bueno saber de esto, pues, porque es bastante común. El síndrome de túnel carpiano a muchas personas les ocurre y es bueno saber qué hace uno, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos hoy con Parihueleando con Vos, este programa del final de la tarde en Telemedellín para saber por dónde va el agua al molino. Chao.